Bueno, estamos con José Juan Romero. Buenas tardes, José Juan. Hola, buenas tardes. Lo comentábamos la semana pasada, durante esta semana también lo hemos hablado, y me reitero en lo dicho: cuando el campo no reúne las mejores condiciones para que el Club Deportivo Gerena no pueda desarrollar el juego al que está acostumbrado, perjudica mucho, mucho al equipo, ¿no? Bueno, pero hay que hacer una valoración más real que simplemente excusarte en el campo, ¿no? Aunque no se puede en el minuto uno encajar un gol a balón parado, que hemos insistido además que no, los primeros minutos muy concentrados, porque lo previsible era que el campo fuera peor si otra vez aparecían las aguas, que iban a aparecer, y sabíamos que se iba a ir, el campo iba a ir a peor. Entonces lo importante era no ponerte mínimo por debajo en el marcador, ¿no? Y bueno, no puedes tú en el minuto uno, dos. Primero la falta que se hace, que no tiene sentido una falta así, que tú al final, por muchos dominios que tengas, si tú a los contrarios le concedes balón parado, todo se equilibra y le das una falta zurda. Después nadie presta atención al saque rápido, sacan rápido, la terminamos en córner y después del córner nos hacen un gol, ¿no? Con dos remates en el borde del área chica, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer la lectura del partido, ¿no? Después se podría ya ver si el campo no te permite, evidentemente que no nos ha permitido nuestro juego, pero bueno, no tiene nada que ver para haber podido sacar un resultado positivo si no se hacen, porque bueno, después el segundo gol es de Alevín, ¿no? De patio de colegio, nos ocurrió el día del Conil, muy parecido, nos ha vuelto a ocurrir hoy, y eso no tiene perdón en el fútbol, ¿no? O estamos en esa muchísimo más concentrados, más metidos. Le damos por igual importancia a todos los partidos y a todos los momentos, o es muy complicado. Si al final tú te puedes hartar de proponer cosas y si al contrario se le cada proximidad te hace un gol o con media proximidad te hace un gol, es imposible. Y evidentemente en el plano ese, y sobre todo en algunos jugadores en cuestión, a la hora de defender, o dan el paso adelante o difícilmente van a poder jugar en este equipo, ¿no? Y así de duro soy, ¿no? Porque lo veo así y porque las oportunidades para algunos se van agotando. Y en fin, no quiero hablar de este tema porque me puedo exceder. Bueno, de todas formas, otro de los factores es lo que tú también eres un poco reacio a creer, es la suerte, y hoy han sido, no sé si cuatro o cinco balones a los palos también, con mala fortuna que lleva Serina de Juan Antonio, disparado de ella también al palo. ¿Se ha juntado todo para que hoy el Gerena no haya podido sacar algo más de este partido? Bueno, sí, pero es lógico, ¿no? Para que la Roteña gane aquí se tienen que dar muchos factores, ¿no? Primero, el gran trabajo que ellos han realizado, lo cual los felicito y ojalá vayan para arriba, porque creo que estaba siendo un poco injusto todos los resultados con este equipo, que siempre por la mínima, últimos momentos, pero es un equipo que empató en Ceuta y que ha ganado aquí, ¿no? Con lo cual, un respeto máximo. Y mi felicitación para ellos, ¿no? Y después, los palos están ahí, ¿no? Futbolista, dar en el palo es como si el balón fuera. Para mí tiene el mismo valor porque no ha entrado. Que vaya un metro fuera o vaya un palo, el balón tiene que entrar, no ha entrado. Y hasta esa lectura ni me preocupa. Es que no me preocupa nada del aspecto ofensivo, del aspecto de otros niveles, porque bueno, creo que dentro de lo que el campo ha permitido, se han hecho cosas que dentro de una determinada corrección, ¿no? El problema, reitero, problema en personal defensivo en algunos aspectos y sobre todo de concentración, de intensidad, y ya hay cosas reiterativas, ¿no? Con lo cual, ahí insistiremos o cambiaremos.
piezas, pero evidentemente ahí ha estado el problema, ¿no? Si este partido no mete un gol de córner, que no puede ocurrir en el minuto tal, pues seguramente tiene una lectura muy, muy diferente. A partir de ahí ya hay otro partido. A esto le unimos que el campo se iba a ir poniendo peor, pues mucho más difícil todo, ¿no? Y como todo eso se había hablado, se había tratado de que se evitara, si no se evita, en esta categoría cualquier equipo tiene muy buenos futbolistas. No es el caso, por ejemplo, el caso de la Roteña, que los tiene muy bueno también. Aprovechado, se ha fajado después enormemente y bueno, se llevan 3 puntos para Rota. Bueno, a ver si el compañero. Lo he dicho todo. Nosotros creemos que la lectura que ha hecho José Juan ha sido espléndida. Ha sabido contener esa emoción después de un partido complicado como el de hoy y creo que ha sido, bueno, un poquito a lo mejor duro con algunos de sus jugadores, pero bueno, esa es la obligación de un entrenador, de rectificar esos fallos. Muchas gracias a José Juan, a usted es todo un caballero. Nada, muchas gracias a ustedes y que os vaya fabuloso. Muchas gracias, Juan.